¿cómo hacer para que los aumentos no solamente frenen, sino que vuelvan para atrás? Es algo inédito que nunca se ha logrado en la historia, no solamente de Argentina, a nivel mundial. Bueno, los comerciantes están pidiéndole al gobierno de Mauricio Macri que tomen medidas para que volvamos por lo menos al 30 de noviembre por los aumentos que se habían dado previo a la toma de posesión de este gobierno. Sí, son los comerciantes agrupados en Fede Cámaras. Frente a los aumentos especulativos generados ante expectativas de una posible devaluación, la Federación Fede Cámaras de Comercios Minoristas anunció que pedirá al presidente Macri que se retrotraigan los precios al 30 de noviembre pasado. En un comunicado, el titular Rubén Manusovich remarcó que a raíz de la desmedida difusión preelectoral de la devaluación, empresas líderes remarcaron exageradamente precios, Lourdes, dice Fede Cámaras, hasta en un 30%. Claro, ¿cuál era el argumento, el justificativo de satisfacer las liquidaciones de divisas por los sectores exportadores de cereales, donde se calculan que estaban retenidos, ¿se acuerdan? 10.000 millones de dólares. Bueno, por eso le vamos a pedir al gobierno que retrotraigan los precios. ¿Qué dijo el ministro de Interior, Rogelio Frigerio? Respondió y dijo, bueno, no somos matones para patotear a los empresarios. El gobierno sí hablará con ellos sobre la necesidad de actuar de una manera responsable. Dijo Frigerio también, asumimos con el déficit más alto del historia y no lo podremos solucionar de un día para otro. Explicó que no tenemos datos, vamos a ordenar primero el INDEC para saber cuánto es la inflación.